piezas académicas que tienen que ver mucho con el folclore de las tierras de donde vienen, ¿no? De los países de donde vienen. Entonces, si logra que uno tenga esa soltura, pues, esa tranquilidad, pues. Si en parte la música tradicional te ayuda a tener esa seguridad, porque te aprendes la cosa pensándolo como una música tradicional. En cuanto a Génesis, pues la conozco desde recién nacida, porque Emma, su mamá, ella es chelista en la Orquesta Sinfónica de Los Llanos. Empezamos juntos, pues, en la Orquesta Sinfónica, empezamos desde jóvenes los dos y fuimos fundadores, pues, del movimiento de la Orquesta Sinfónica de Los Llanos. Génesis desde pequeña, pues, por los pasos que tenía su mamá, pues, siguió también esos caminos musicales. La mayor, pues, tocó chelo, empezó a tocar chelo como la mamá. A Génesis le gustó el violín, al varoncito le gustó la percusión, él es percusionista. Desde muy pequeña, pues ella tenía esa chispa de guataquera y de repente tocaba una pieza de la orquesta que son para principiantes, pero al rato la pieza que estaba de moda en ese entonces, pues la tarareaba y la tocaba por aquí desde chiquitica, ¿no? Por parte del papá canta, o sea que los dotes vienen por los dos lados, sí, tanto por parte del papá y por parte mía. Me emocioné por la música, por una amiga, una compañera de estudio que me dijo, bueno, vamos a meternos a la orquesta y tal. De ahí incursioné en la orquesta, me gustó, escogí el instrumento violonchelo. Yo cuando estaba en la escuela también cantaba en los festivales de la escuela, el Día de las Madres, en la voz primaria. Y pues digo yo que a raíz de eso también a ella le gusta la música y todos han estado incursionados en ese medio por mí, porque desde que están en la barriga pues escuchando música clásica y todo. Cuando se quedaban dormidos pues yo los acostaba a un lado de la silla en el estuche del chelo, ahí dormían hasta que yo salía del ensayo. Tocando chelo tengo 6 años, de la orquesta de que estaba en la barriga. Bueno, yo no iba a tocar chelo, yo iba a tocar flauta, pero en ese momento no había flauta, había era un chelo. La directora, no, ese es el que sobra ahí prácticamente. Y yo siempre veía las clases de mi mamá, entonces cuando me dieron el chelo ya me sabía la escala y dice todo el mundo, sí. Entonces gracias a ella. Porque ella fue la que me enseñó. Entonces cuando a ella le cuesta, a veces me echo una burladita, ¿verdad? Pero me alegra mucho eso. Yo la pongo a ella, la siento a ella en el primer atril. O sea, yo me siento del lado B, como para que ella, si tiene solo, se destaque. Y siempre estoy así, empujándola. Me gusta mucho lo clásico y cuando nos toca esto, también me gusta lo folclórico. Aprende uno cosas nuevas, medidas nuevas, porque el joropo no se mide igual a una sinfonía de Beethoven. Y uno aprende de las dos.
formaron con unos maestros, computadora, la camarita para grabarnos, y nos dieron ¿no? Quedó fulano, este, era la mayoría, era pura percusión. Mi hermano tuvo qué privilegio y dicha, porque de la constancia y todo eso, perseverancia, bueno, le dio la oportunidad y quedó. O sea, en una orquesta, a mí siempre me ha gustado es tocar platillo. En la cuarta de Tchaikovsky, Romeo y Julieta, o sea, las cosas. Pero lo que es ensamble siempre es marimba, xilófono. Pues cuando comencé ya, o sea, yo era chiquito y el profesor de nosotros era un profesor de Caracas. Él nos comenzó dando clases así de rítmica con los pies y con las manos. Ya cuando llegué a la juvenil, ya comenzamos en el Conservatorio Simón Bolívar, en Caracas. Ser chelista, quiero ser músico. Sí, pero... No, o sea, fue tanto tiempo ahí, entonces para estudiar y otra vez ahí... Para estudiar una carrera no. Estudié otra carrera y tocar. Yo toco en la infantil, en la regional y en la juvenil. Pero en la juvenil y en la sinfónica. Pero como la regional no se reúne siempre, sino cuando vas presupuesto y los fines de semana se reúne la regional. El ensayo en la infantil es de 2 a 4. Después ensaya la juvenil de 4 a 6 y después de 6 a 8 y media. Y los fines de semana la regional cuando se reúne. Yo llego al colegio a la 1 y me voy a la orquesta a las 3 y media porque a las 4 empieza. En la música académica estamos más limitados en cuanto a la interpretación de la pieza como tal, porque es una orquesta completa que está haciendo la música, ¿verdad? No es un cuarteto, un quinteto, un dúo. Normalmente cuando uno toca música venezolana tiene más soltura, pues, porque es uno solo y otra gente está acompañando. Pero cuando se trata de una orquesta completa en donde tiene que uno guiar. No es lo mismo, pues no es. La orquesta lleva un tiempo y no se sale de ese tiempo y a veces la música es más libre, pero la música tradicional es más libre. Me gusta mucho escuchar ese tipo de música y a raíz de eso es que viene ella gustándole la música popular. Pero de ahí es que viene, la escucho y por medio de CD de música llanera. Le gusta cantar. Y de mis añoranzas, le conté de tus besos y de mis esperanzas.
escuché el CD y me gustó y me lo aprendí. Escuchando su música. ¿La copiamos y no la tenemos? La música, o sea, a veces se nos olvida la música, pues. Y ponemos el CD y la practicamos con la, o sea, viendo el cuaderno. Primero se escucha el CD con la letra. Y o sea, anota la canción y después uno se la aprende y después la practica con la pista. Yo te perdí darme cuenta que otro te estaba sonriendo. Tú me perdiste el descuido porque otro me estaba viendo. Tú te estaba acariciando, yo tal vez estaba sintiendo. Tú me estabas abrazando y otro me estaba comiendo. Yo te perdí, mi amor, tú me perdiste, amor. Nada perdimos, ni modo entre los dos. Ya no hace falta que nos estemos fingiendo. Si los dos nada sentimos, si los dos nada tenemos. Lo habrás perdido. ¿Qué me quedará? Lo que has vivido. Tú